Mira que va a morir el Zenot, no digan que va a morir el Zenot. Oh, muere el Zenot igual. Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Castellar Comunidad. Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo un Protoss contra Surge de nivel oro. Así es, damas y caballeros, de nivel oro. Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo que va a estar en la descripción. Recuerden también darle like al video. Y recuerden, gente, les recuerdo las mil y una cosas de las que tienen que acordarse, por lo menos ahora. Próxima semana, día viernes, tenemos nada más y nada menos que la guerra de comunidades, gente. La tan esperada cuarta guerra de comunidades. 30, anótenlo ahí, sábado 30 tenemos la guerra de comunidades. Este viernes, es decir, mañana, tenemos los viernes de la jungla. No se lo pueden perder, hijos de Remil. El gran torneo de StarCraft 2 semanal. Y el día sábado tenemos el sábado bucanero. Así que ahí tienen un fin de semana bastante bueno de streams para que lo disfruten. Muchas gracias a la gente de Patreon por patrocinar estos streams. Y sin mucho más que añadir, ese zángano se ve muy sospechoso, gente. Se ve muy sospechoso. No sé si me preguntan a mí. Yo digo que este zángano se ve, pero muy sospechoso, muy extraño. Y esta zona también se ve muy sospechosa. Todo se ve muy sospechoso en esta partida. ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué pasa, gente. Porque esta zona seguro que planta un proxy. Seguro que planta un proxy. Pero se los dejo, pero asegurado que esta va a venir y va a plantar un proxy. Probablemente el ser cuando lleguen los 300 de minerales, que ya está a punto de llegar. De hecho, si lo ven ahí, va a plantar lo que yo creo que va a plantar, gente. Su propio proxy estilo Zerg. No puede ser, gente. Es que esto es buenísimo. Y lo va a plantar, y lo va a plantar. Claro que lo va a plantar. Por supuesto que viene y le planta una expa al jugador Protoss, el cual quería ir por Nexo primero. ¿Lo está viendo el Protoss? Sí, ahora lo está viendo, gente. Y ve que le cuelan el proxy. Y él mismo también está colando un proxy por acá arriba, gente, con un pilón. ¡No! Proxy contra proxy. Una sola sonda no es suficiente ni en broma. Probablemente todas estas tampoco sean suficientes para matar una hatch. Pero ya con la ayuda del celo, el celo sí. Con el celo sí, yo creo que va a ser más que suficiente, damas y caballeros, para parar la creación de la hatch. O sea, de momento la mantienen ahí, ¿eh? La mantienen, está ahí. Está bajando muy lentamente, sí, está bajando muy lentamente la hatch. Pero se vienen otros dos drones. Probablemente eran para poner los rastreros punzantes, gente. Estos eran los drones de los rastreros punzantes. Estos eran los drones. Bueno, pero tienen que atacar. ¿Por qué no atacan los drones? Tienen que venir y atacar. Ahora vienen para acá, no me digan, por favor, no me digan qué es lo que yo creo que... No me digan que le va a plantar una expa en la base. No me digan que le va a plantar una hatchery en la misma base, pero es que no aprende el Surge. Uy, ojalá que no la muestre. La viene, persigue para acá, damas y caballeros. Los Zellings intentan hacerle daño para aquí a lo que son los celos para dejar que por lo menos nazca el larvario. Parece que no va a terminar de crearse el larvario, gente. Viene el resto de las ondas de parte del jugador Protoss a ver a exterminar, gente, este otro larvario. El Protoss no planta absolutamente nada. Se termina de crear al final igual lo que es el larvario. Gente, que esto es loquísimo, gente, es loquísimo. No digan que va a morir el Zenot, no digan que va a morir el Zenot. Oh, muere el Zenot igual. Se queda sin Zenot el jugador Protoss. Y de nuevo tiene que matar otro larvario más. ¿Qué está haciendo el Zerg mientras tanto, gente? ¿Qué está creando el Zerg mientras tanto? Está droneando y tiene completamente llena la línea de minerales, lo cual no está nada de mal. Y se expande por acá. El Protoss mientras tanto crea el proxy, gente. Proxy portal estelar de parte del jugador Protoss. Como si tuviera plata para hacer eso. Bueno, no ha parado de producir Vespenon todo el rato, gente. Estuvo un poquito mal de mineral, pero de Vespenon no ha parado de sacar Vespenon. Y no, de nuevo lo intenta el Zerg. ¿Tiene visión de esto el Protoss? Claro que tiene visión de esto. Y va de nuevo el Zerg y sigue con lo mismo. Es que no para. Es que no para el Surge, no me lo puedo creer. Y va de nuevo el Protoss con sus onditas a intentar matar la expansión. Es que esto es buenísimo, gente, esto es buenísimo. ¿Qué rayos es esto? Oh, esto es muy bueno y se viene de nuevo, gente. Este es el tremendo flashback, el déjà vu, gente. Siento que esto ya lo viví. Siento que esto ya lo viví, gente. Y ahora que se vienen dos Zerlings para intentar matar a las ondas, no me lo puedo creer. Estos Zerlings van a matar sondas, gente, van a matar sondas. Porque todavía no sale el Zelot. Matan una. Las ondas se distraen pegándole a los Zerlings. Van a matar dos sondas, damas y caballeros. Y sale el Zelot, gente. Sale el Zelot, pero ya hay prima. O sea, ya hay portal de transposición, gente. Ya hay Warpgate completamente listo. Así que con eso va a poder transposicionar otro Zelot o un Stalker o lo que sea para terminar de matar a este larvario. ¿Por qué no lo cancela el Zerg? ¿Por qué no lo cancela? ¿What the fuck? ¿Really? ¿Really? ¿En serio? No me lo puedo creer, gente. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿qué es esto, gente? Si viene otro pilón por acá, es que esta partida es loquísima, gente. Esta partida es loquísima, no vean que va a morir. ¡Cancélalo! ¿Por qué no lo cancela? Le devuelven parte de la plata, creo que hasta le devuelven como 2.75, eso es mucho. Pero no lo cancela, simplemente va a dejar que le maten su larvario, gente. ¡Pum! Muerto el larvario, vean que... ¡Oh, no!
No, pero ¿qué hace el Zerg? No, ¿qué hace el Zerg? Casi quería, pero no la hizo, gente. Lamentablemente el Zerg no le salió. No le salió la de los ácaros al Zerg, gente. No le salió la de los ácaros. Ahora que se viene cámara de doble y cámara de evolución. Nunca hagan eso después de un rush. Jamás hagan doble cámara de evolución. Pónganse a sacar Zerlings como enfermo, Queens como enfermo, porque saben que se le viene una contra. Pero no hagan esto. Doble cámara de evolución se hace cuando juegan macro, no cuando juegan a lo que sea esto, gente. A lo que sea esto. Es que no lo puedo creer. Esto es buenísimo, gente. Esto es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya tenemos la primera mantarraya del vacío, ¿no? Yo pensé que por último iban a ser oráculos, pero no. Mantarraya del vacío de parte del jugador Protoss. No hay ni una sola Queen, gente. No hay, hay una sola Queen acá. Hay una sola Queen acá y se viene otra Queen, pero acá abajo, gente. Acá abajo, no me lo puedo creer. Esto es un desastre. Si hubiera venido con lo que sea. Bueno, realmente está bien. Está complicado el suministro del Protoss, claro que sí. Se viene un pilón de camino y ya está listo con el bloqueo de suministros. Tiene dos mantarrayas del vacío. Debería ir a atacar ya. O sea, si no, da lo mismo. Da lo mismo. No tiene nada el Zerg. No tiene literalmente ni una sola Queen. No tiene nada para defenderse. No tiene nada que dispare hacia arriba. Quería transicionar. No me digan que a colmena de una. Qué rayo, gente. Tengo la menor idea. La cosa es que ahora llegan, damas y caballeros, dos mantarrayas del vacío por acá. Y van a empezar a matarle drones al jugador Zerg. El jugador Zerg, ¿qué va a hacer para defenderse? No está moviendo esta Queen. No está sacando más Queen por acá. Está creando lance espora. No me lo puedo creer. Está creando lance espora. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Simplemente está creando lance espora. Nada más. Es todo lo que está haciendo en este momento el jugador Protoss. O sea, el jugador Zerg. Cuatro lance espora. Ojito. ¿Qué se va a crear primero? ¿Las lance esporas o va a morir la guarida? ¿O van a morir los lance esporas? No lo sé. Esta está tanqueando mucho daño. Por los demás lance esporas. Y hay uno listo. Hay uno completamente listo. Hay dos completamente listos, damas y caballeros. Hay tres completamente listos. Y creo que se salvó de momento el jugador Protoss. El jugador Zerg, mejor dicho. Bueno, va a perder una por ahí. No, ¿qué? What? No entiendo qué rayos acaba de pasar ahí, pero eso no fue para nada bueno, gente. ¿Qué hace el Zerg? ¿Pero qué hace el Zerg? ¿Pero qué intenta el Zerg? ¿Pero qué pretende esta gente? ¿En serio llegan ahora haciendo esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que no entiendo cuál es la lógica detrás de esto. ¡Y pierde otra mantarraya del vacío! ¿Cómo se la puede arreglar para perder mantarrayas contra rastreo las esporas? Lo único que tiene que hacer es matarlos de a uno, nada más. Obviamente con una ya no puede matarlos de a uno, obviamente. Si viene otro rastreo por acá, un rastreo punzante, como por qué, no tengo idea. No, ahora es cuando tiene que atacar, ahora es cuando tiene que atacar porque no están enterrados, gente. Si viene, se entierra este, pero es muy tarde. Es muy tarde, gente, es demasiado tarde. Pero logra hacerle algo de daño a la mantarraya del vacío fuera de los escudos, pero nada. Nada, el desastre continúa, damas y caballeros, el jugador Zerg no sabe qué hacer. Ya tiene listo el larvario este, y supongo que se vienen rastreos punzantes, o lo que sea, pero realmente no puede hacer nada porque no tiene spawning pool, gente, no tiene spawning pool el Zerg. No puede crear ni un solo Zerling, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Oh, no puede ser, gente. ¿Qué es esto? Ahora le van a matar esta base de por acá. Sigue creando celos del jugador Protoss. No sabe lo que son los Stalkers, claramente no. No tengo idea de qué está pasando, pero le van a desaparecer del mapa, gente, esta base. Se la van a totalmente desaparecer del mapa al jugador Zerg. Intenta bajar por aquí con los rastreos de las esporas, pero ya con cuatro mantarrayas del vacío no hay nada que hacer. Le van a matar esto, cámara de evolución, así como un favor al Zerg. Como ya, tranquilo. Sé que la jodiste creando las cámaras de evolución, pero yo te las mato. Yo te las mato, da lo mismo, yo te las mato. Le van a matar esta base, claro que sí se la van a matar. ¿Qué queda vivo por acá? Casi matan un Zealot, gente. Casi matan dos Zealots, no me lo puedo creer. La mantarraya del vacío están esperando a ver qué pasa. Hay dos, dos hidraliscos, una Queen. Oh, qué triste, gente. No, ¿por qué retrocede? No, tenía que haberse quedado pegando nomás. O sea, al final no lo llegó. Oh, la Queen igual, más de lo mismo. No puede creerlo, gente. No le hace focus al que está literalmente a un hit de morir, ¿no? Le pega al que está, pero a full de HP. ¡Uy! Ahí sí que le hizo focus a esa. Cayó una de las mantarrayas del vacío, pero creo que es un poquito ya demasiado tarde. Se vienen celos por aquí de parte del jugador Protoss. Más celos todavía de parte del jugador Protoss. Se vienen de camino dos hidraliscos de parte del jugador Zerg. Y nada, está completamente muerto el Zerg. O sea, está completamente muerto. Ustedes lo saben, yo lo sé. Es cuestión de esperar y ver qué pasa, gente. Viene una sonda, la encuentra por aquí el proxy, GG, dice el jugador Zerg, y se va de la partida. Oh, no lo puedo creer. Y muy bien, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hey tú, gordito, ¿quieres salir encasteando a la comunidad? Pues lo único que tienes que hacer es mandarme tu replay al correo en la descripción. Pero Pablo, soy demasiado tonto y no puedo seguir instrucciones simples.
Bueno, no te preocupes más, gordito tetón. Aquí tengo la solución. El tutorial bucanero. En tu PC, entra este equipo. Documentos. StarCraft 2. Tu nombre de usuario. Replays. Multiplayer. ¡Y listo! Selecciona la que me quieres enviar. La adjuntas en un correo electrónico y me la envías. ¿Entendiste, gordoteta? No. Pues andate a la concha de la lora.